¿Qué tal, amantes del fitness? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Es miércoles, último día de descarga y último día de entrenamiento. Así que os voy a mostrar de una forma bastante resumida, para que no sea un vídeo aburrido, cómo es el último entrenamiento previo al show, a la competición de este próximo domingo. Me queda solo entrenar brazos. El domingo hice pierna, que es el músculo que siempre hacemos al principio de este tipo de proceso. El lunes fue pectoral y hombro. Ayer martes espalda y zona media. Y nos queda solo los brazos, que es el músculo que de alguna manera nos conlleva menos energía y por eso lo dejamos para el final. Así que seguidme porque seguro que os va a gustar. Bien amigos, ya estamos en el primer ejercicio. Os hago una breve explicación de en qué consiste este tipo de entrenamiento. Muchas veces hablamos de entrenamiento de descarga, pero ¿por qué? Porque lo hacemos en el momento de la descarga de carbohidratos. Pero ese tipo de entrenamiento irá en función de cada persona. Quiero decir, por ejemplo, yo tengo alumnos que van a competir este mismo fin de semana o están haciendo una puesta a punto, les pongo un entrenamiento de descarga tipo circuito con series y repeticiones bastante largas y además prácticamente sin descanso. Porque lo que busco es una depleción de glucógeno. En mi caso particular, que ya tengo tendencia a vaciarme y quedarme plano muy rápido, el entrenamiento es de otro tipo. Es un entrenamiento convencional, como suelo entrenar cotidianamente. En este caso el brazo, me gusta hacerlo en super series, pero hacemos una super serie, descanso un minuto y repito X series de diferentes ejercicios. En este caso he empezado con polea y curl de bíceps con este agarre en V. Pero como os decía, no es un entrenamiento de circuito, sino que es un entrenamiento convencional. La única diferencia es, una, no utilizo técnicas de alta intensidad, como super series, drop set, etcétera, sino de una forma más plana. Y dos, que me quedo a dos, tres repeticiones del fallo positivo. Normalmente me gusta ir al fallo positivo en todos los ejercicios. En este caso me quedo a dos, tres, lo que ahora los modernos lo llaman RIR, ¿vale? Repeticiones en recámara. Vamos. Dos, tres repeticiones antes de llegar al fallo de toda la puta vida. Así que vamos a por esta serie, super serie mejor dicho, de tríceps y bíceps. Bien, segundo ejercicio, hemos hecho cuatro super series. Segundo ejercicio, patadas de mancuerna con curl araña. No me salía el nombre. Curl spider, en inglés, curl araña. Vamos a por la tercera super serie. Fondos en máquinas, los podemos hacer libres, pero hoy los haremos en máquina con el curl Scott, o predicador. Bien, y llegamos a la cuarta super serie, que seguramente será la última, tocaría ser la última porque en total habrán sido 16 super series, donde volvemos a las poleas. Ya veis que no arriesgo ni con los pesos ni con los ejercicios, tengo que tener cuidado con el codo porque no es momento de lesionarnos. Y trabajaremos polea con cuerda con bíceps también con cuerda. Bueno, finalizado el entrenamiento, he de deciros, no lo hemos grabado porque la filmé que estaba haciendo aductores, pero he añadido un quinto ejercicio. De este modo, el ejercicio ha sido polea invertida con curl de bíceps con mancuerna,
4 series más, con lo cual hacen un total de 20 series si sumamos bíceps y tríceps, ¿eh? Como os he dicho en super serie, las repeticiones rondaban las 15 repeticiones y el tiempo de descanso, bueno, en una super serie no hay tiempo de descanso, lógicamente, si no tendría sentido, y luego un minuto aproximadamente de descanso de una super serie a otra. ¿Bebida intraentreno? Fácil, amigos, no os compliquéis que si tomo esto, que si quito lo otro, que si no sé qué. Estamos en el momento de descarga, agua con aminoácidos esenciales. En este caso, los de Full Gas, que tienen sabor sandía y hace que el agua entre mejor. Cuando me acabe esto, habrán sido unos 2 litros de agua. En total, hoy tengo que estar bebiendo 7,5, 8,5. He llegado estos días a 8,5, fácil, con mi truco del Aquarius Libre, que ya he comentado en otros vídeos. Y creo que solo me queda deciros, sí, a nivel nutricional, concepto de descarga. Descarga no significa dejar de comer carbohidratos, dependerá de cada individuo. En mi caso, que como os he comentado, me descargo muy fácilmente, pues os puedo decir que estaba con unos 300 gramos de carbohidratos netos, ojo, carbohidratos netos, no arroz hervido, sino carbohidratos netos, y en descarga estoy con 250 gramos de carbohidratos netos, que eso para muchas personas será muchísimo, para otras será poco, irá en función de cada individuo. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido motivador, por un lado, y también instructivo, que siempre es lo que pretendo, enseñaros algo, enseñaros cómo lo hago a mi forma, a mi manera, para que vosotros podáis coger esa información y aplicarla a vosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo.